También la que está bien guapa es Marilé, la hermana de Yolanda Andrade. Y ella nos reveló, ¿ustedes se acuerdan que el fin de semana pasado Daniela Parra hizo su venta de los tamalitos chidos para ayudar a su padre? Y entonces también reveló que Yolanda Andrade había ido a comprar todos los tamales. Bueno, pues Marilé nos dice por qué decidió Yolanda comprar tanto tamal y qué hizo pues con los tamalitos. Tenía hambre. Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, habló sobre la generosidad de la conductora. Hace unos días compró todos los tamales que vendía Daniela Parra para apoyar a su padre, Héctor Parra. Yolanda es así, naturalmente ella es así, es generosa. Y así como el caso precioso de los tamales, que me pareció genial, porque luego los tamales los llevamos a los hospitales. Jesús, el elemento de nosotros que trabaja con nosotros, me dijo, no, que se la sabe de todas, mira, aquí, allá, y friega, hicimos repartición de los tamales. Y es una cadena de amor, ¿no? Es un ganar-ganar de todos. Y bueno, pues obviamente pues ahí está y se sabe, ¿no? Que el apoyo que yo tiene. A veces no lo hace público, pero ayuda demasiado. Mucho, incluso Gustavo lo ha dicho mucho también en otras cositas que hemos podido lograr que sí salen públicamente. Y que yo les voy a decir una cosa, estas cosas sí hay que decirlas. ¿Sabes por qué? Porque es inspiración para los demás. Incluso el actor agradeció el gesto de Yolanda. Un agradecimiento especial dirigido a Yolanda Andrade. Me enteré de lo que hizo, de que acabó con la producción de tamalitos. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias de todo corazón. Ay, me encantó escuchar eso. Qué bonito. Y imagínate él en su visión de dónde está, de lo que siente, decir, oye, allá afuera, ellos no se conocen, yo uno lo conoce a él. Entonces, y que se enteró de lo que sucedió y que sepa y que eso sea esa fuercita, ¿no? Esa gran fuerza que se necesita para vivir todo lo que está viviendo en Soledad. Pues mira, Yolanda siempre ha sido ultra generosa, ultra buena onda. Y además oportuna y discreta. Y ¿no? En el caso de dar esos tamalitos que compró y llevarlos a hospitales, creo que es la mejor acción que puedes hacer, porque sí, muchas veces para ser altruistas pensamos nada más en ir en las casas hogares, en los asilos, pero también en los hospitales, cuando te agarra una urgencia, si tú vas a urgencias y ves a la gente que está afuera, está desesperada, muchas veces no hay ni un peso para comer, la comida que está alrededor de hospitales es comida cara, entonces de repente, dentro de la angustia, que llegue alguien y te dé un alimento, no solamente te alimenta el estómago, sino te crece el alma también. Sí, y Yolanda lleva varias que luego no dice, y de las que sí nos hemos enterado, pues con los periodistas en la casa, con ahorita con el caso de Daniela, ella lo de la moto, del niño que lo quemaron, lleva varias. Ha estado mala Yolanda, pero el otro día me escribió que sentía un poco mejor. Y me dijo, hay que comprarle la moto a ese chiquito, el que se quemó.